Linda y hermosa de YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, mis amores, suscríbanse, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de Boy TV que apenas empieza. Mis amores, sin lugar a dudas, nuestro querido Baluna Montaner, desde muy pequeñita, ha venido ganándose el corazón de sus seguidores. Sabemos que Eva ha participado en un sinnúmero de series y que hoy en día se encuentra protagonizando esta talentosa serie de la cadena de Nickelodeon, la cual lleva por nombre Club 57. Sabemos que nuestra querida Baluna se ha ganado aún más el corazón de sus seguidores al protagonizar esta relación tan bonita al lado de Camilo, que parece así como toda una novela de romance. Y es que sin lugar a dudas es por esto que hoy a Baluna le llueven las críticas en las redes sociales, si les digo, mis amores, ya que, como les dije, Baluna está protagonizando la serie Club 57 de la cadena de Nickelodeon, y allí obviamente Baluna la protagoniza al lado de otro guapo y apuesto joven. Y es que ese joven está festejando su cumpleaños y obviamente Eva Luna lo felicitó por Instagram, dejándole saber sus sentimientos. Y es que los fanáticos la han venido criticando de duro, mis amores. Y es que, como les dije, uno de sus compañeros está festejando su cumpleaños. Obviamente estamos hablando de Riccardo Frescari, un guapo actor italiano, quien al lado de Baluna protagoniza la serie Club 57 para la cadena de Nickelodeon. Y es que los fanáticos se indignaron, mis amores, con este mensajito que Baluna le dejó ahí por su cumpleaños. Sabemos que él y Baluna son muy amigos. Anteriormente, Baluna protagonizó muchos titulares, ya que en una ocasión compartió una foto del mismo en sus estados de Instagram, donde le hacía saber que lo extrañaba. De igual manera, Baluna le dejó este mensaje por su cumpleaños, diciendo: "Hoy cumple mi compañerito de trabajo y aventura de estos últimos 2 años y pico, mi italiano preferido". Continúa diciendo Baluna: "El amor que te tengo no tiene nombre, tu amistad vale oro en mayúscula, para mí no te cambiaría por nada en el mundo, te amo". Termina diciendo la pequeñita de los Montaner, mis amores, "Happy, happy birthday". E inmediatamente, a la hora de nuestra querida Baluna Montaner colocar estas felicitaciones para el guapo y talentoso actor italiano, las críticas, como ustedes sabrán, no se hicieron esperar en las redes sociales. Inmediatamente todo quedó paralizado. Y es que muchas personas quizás piensan que Camilo puede sentirse celoso a la hora de ver esta publicación de Baluna o estas fotografías donde tanto Baluna como Ricardo se ven muy románticos, porque obviamente se ven así en estas fotografías, porque estas fotos son portada de la serie que protagoniza Baluna y Ricardo, Club 57, donde ambos son pareja y por tanto se tienen que ver muy juntos y muy conectados, mucha química ahí. Pero también hay comentarios que dicen que Baluna debió colocar fotografía de ellos donde se vean como amigos y no como pareja. Pero déjenme saber ustedes qué opinan en la caja de comentarios, que los leo. Pero mis amores, de igual manera, el guapo actor italiano no se quedó callado ante esas hermosas palabras de nuestra querida Baluna felicitándolo para su cumpleaños. Y es que le respondió diciendo: "Ay, ya sabes cuánto agradezco tenerte en mi vida y qué tan importante eres. Agradezco cada minuto pasado contigo. Te quiero ver ya. Love you". Oh, Dios mío, mis amores, en verdad tienen una linda amistad. En verdad los fanáticos obviamente van a criticar, porque sabemos que Baluna y Camilo ambos se muestran muy bien en las redes sociales y siempre hay unos que otros comentarios y muchas críticas que surgen por ciertas cosas. Pero déjenme saber ustedes qué opinan en la caja de comentarios. De mi parte, esto ha sido todo hasta ahora. Recuerden suscribirse, que es completamente gratis. Un abrazo y los veo en el próximo video. Chao.